Bueno, reprenem així el xarrem. Eh, avui tenim una convidada de luxe, com sempre, eh, tenim a persones molt importants que a vegades no són conegudes. Tenim Teresa Navarro, bon dia. Hola, buenos días. Teresa Navarro eh, ve com a defensora de les persones amb discapacitat de, de la ciutat de València. Eh, ella, a més, és persona que ha vingut eh, eh, patint dels problemes d'accessibilitat perquè porta una handbike i, i bueno, pues ahí teniu és mare d'un xiquet eh, en X Fràgil, que és un síndrome que també ja forma part de l'equip també és una persona molt activa perquè l'hem seguit la pista i s'ha documentat que, que està també pues, doncs, com a representant en, en la comunitat valenciana de les persones amb discapacitat i és, la, la, és vocal d'aquesta directiva eh, a nivell de comunicació i bueno, pues, doncs, Teresa, benvinguda Hola, buenos días. ¿Qué bueno, tal? Teresa va a ser nomenada en el 21 té un manament de quatre anys y y més, té que rendir comptes davant el Consell eh de Municipal de és un Consell Sectorial de les persones amb discapacitat, un un Consell tal vegà molt ample, perquè no sé, per reunir a 45 persones és complicat. Contam eh, què què és la tegua funció i què fa, I, 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 i com i com tenboliquisen a sobre, clar. Està, està estembechen persones que en lo personal és polític, perquè clar, tu tens una situació personal, tu de lesió medular, tens un fill en X fràgil, però has tirat endavant. Bueno, la vida a veces te va llevando por, por los caminos que a lo mejor tú men nunca menos te esperas, ¿no? Y cuando, cuando hace 20 años tú sufrí un accidente, pues siempre lo he dicho, jamás pensé que, que podía llegar hace dos años y medio a ser defensora de las personas con discapacidad de la Ciudad de Valencia. Todo un orgullo, y además que soy la primera. Eh, todo esto sería imposible sin todas las personas con discapacidad y todos los colectivos asociativos que han confiado en mí para desempeñar ese, ese puesto. Y, y sobre todo también al Ayuntamiento de Valencia, por supuesto, por confiar eh, en las personas con discapacidad y sobre todo el CERMI Comunidad Valenciana, que has dicho muy bien. Yo soy vocal de, por, la, por la Federación de Impulsa Igualdad Comunidad Valenciana, lo que era antiguamente PREDIF, que es de discapacidad física, y ahí soy yo. Ahí. Y entonces ahí está representado todo el mundo de la discapacidad y confiaron en, en, en mí como, como persona para desempeñarlo. Siempre va acompañado, como bien dices, eh, eh, yo formo parte, estoy adscrita al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, que se formó también en el 2021, en el que no solo estamos las personas, eh, todas las federaciones del CERMI y Comunidad Valenciana, sino también eh, están todos los representantes de, de los partidos políticos, un representante, y... Eh, y también la sociedad civil que es lo importante para que no se vea la discapacidad como algo aislado de cualquier de, de un colectivo que está ahí aislado y, y tiene unas, unas necesidades sino que se den cuenta estamos realmente somos personas que estamos viviendo en sociedad y necesitamos que sea un mundo completamente accesible y ahí se tra ahí está pues por ejemplo el consejo de la dona eh, ahora va a entrar el turismo está la MT eh, sindicatos etcétera es decir está un, el colectivo y es verdad que es muy difícil reunirnos nos de, reunimos dos veces al año eh, con un reglamento escrito, etcétera, eh, el, las 45 horas. Pero eh, la comisión permanente se reúne cada dos meses. Ahora se ha parado todo con el tema de cambio político, por las elecciones y tal, pero eh, en esos dos meses eh, es cuando yo ahí doy cuentas también, riendo cuentas, me presento un informe de todo el trabajo que he desarrollado en esos dos meses. Como bien decías, mi trabajo, tengo que decir que es completamente altruista, que eh, sí que es verdad que. Eh, no es fácil ser una persona con discapacidad en, en, en este mundo ¿no? y en Valencia, aunque tenemos la suerte de cada día ser una ciudad más accesible, cuesta muchas veces moverse. A mí me ha costado, yo he venido tarde, pues porque, pues por ejemplo, aquí aquí hay una rampa que yo no he podido si no me llegan a ayudar cuatro personas. Entonces, para mí eso es triste todavía que esto y estén. Ocurra. Y esté en un edificio municipal. Sí, sí, aquí, aquí tengo yo, aquí tengo yo un trabajo. Bueno, y además tenemos la suerte que también tengo que decir, porque como ha sido todo tan deprisa, no me da tiempo ni, ni a comunicarlo a nadie del ayuntamiento, pero tenemos la gran suerte de que se acaba de nombrar un director general de personas con discapacidad vale. el día 11 de diciembre y eh, que va a reservar una gran labor, porque yo al ser pues eso en cargo altruista, yo voy dos días a la semana... ...al ayuntamiento, tengo atención al público... ...el trabajo, ya os digo, es continuo... ...no es dos días lo que recibo a, a personas... ...que at atiendo al, a, a esa población, ¿no?... ...no solo personas con discapacidad, tengo que decir o colectivos de personas con discapacidad. Puedo, eh, puede cualquier persona, eh, atiendo a cualquier persona que tenga cualquier eh, interés o un proyecto o, o que vea que hay una algo que pueda ayudar siempre a las personas con beneficio, siempre en beneficio y luego también velar por los intereses. y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, es un trabajo tan amplio que podries estar 24 horas trabajando y no acabaríamos. Ens costa, perquè hem vist moltes eh, felicitacions per, el teu, per la teua elecció, que te multipliques. Així hem tingut algunes de les associacions de discapacitat física també entrevistades, que són de la gent que t'ha elogiat. Dir, bona senyal, que, perquè en aquest món a vegades moltes vegades, vegades no, és que ja està en X fràgil o està en... Eh, bueno, però tens però sí que tirem de menys una qüestió t'ho dic perquè mos costa que fas un gran faena hem vist el reglament que t'obliga a fer un informe periòdic però en l'Ajuntament no se troba l'informe teu en la memòria en cap lloc o sigui, hem buscat consells sectorials en el 2023 no apareix cap acte i soles apareix un acte quan dius que som una reunió semestral, ni la permanent, per supost, està eh, l'acte de convocatòria, però no està el resultat. És a dir, això creguem que és un dèficit democràtic o de transparència molt important. És a dir, com els teus informes, que segur que t'has entrevistat en gent, has detectat necessitats, has fet estudis, no estan a l'abast o almenys no l'hem trobat, perquè hauria de buscar-se. I entonces sí que n'hi ha en recursos, dir, apareix la teu horari d'atenció, apareix eh, que estàs en ta bacalera, que t'he cedit un espai, el qual està molt bé, però la faena, dir, falta aquesta transparència de, de, de saber un poquet què és el que estàs plantejant i si l'Ajuntament rendís compte de què va fent. Mos costa que València és una ciutat que avança en mobilitat o en accessibilitat física al No? Eh, també hi ha altres temes que podríem plantejar perquè no eres tu no sols treballes l'accessibilitat la, la física però, no. per exemple, eh, ho dic perquè jo personalment he estat impulsant també el eh, que és la lectura fàcil eh, i, Proposta. i, i veig que això costa molt d'avançar. Conta'm-nos què, què passa en això. No, a ver, eh, lo que es la accesibilidad universal, que como bien has dicho, no solo son las barreras arquitectónicas. Eh, yo, como madre también de un hijo con discapacidad, bueno, no has dicho no has dicho lo que era la frágil lo aprovecho. Bueno, el bien. síndrome X frágil ya llevamos otro día. ¿no? Eh, de, de hecho, yo estoy aquí porque como a raíz de, 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 de que contactaste con una madre que es de, de la asociación del síndrome de frágil Entonces el síndrome de frágil es una discapacidad, es una enfermedad rara, genética, hereditaria. Y que usa con discapacidad intelectual, con rasgos eh, físicos, o conductuales característicos y con patología tea. Entonces, eh, claro, yo desde que mi hijo, mi hijo tiene 25 años, eh, en, esos, eh, en esos años, eh, pues lo que es, eh, como has hablado muy bien, lectura fácil que la lleva a plena inclusión, de la cual pertenecemos. Eh, también pertenecemos a, a FEDER. Quiero decirte que yo estoy en el CERMI por mi entidad, pero también estoy por varias. Volve. Con lo cual, la visión que tengo de la discapacidad es mucho más amplia, creo que por eso creo que también estoy ahí donde estoy. Y sí que es di más difícil a veces eh, trabajar lo que es la lectura fácil. Eh, lo que son pictogramas, lo, es decir o lo que es también, no solo también, también he aprendido mucho sobre la discapacidad visual, es decir eh, el tema de accesibilidad de calles no solo es una barrera sino que tiene que ser para que cualquier persona pueda, no tenga, no tenga, no tenga no se pueda caer, vaya con su bastón o con su, o su perro guía, en la discapacidad auditiva pasa lo mismo, no solo a veces es la lengua de signos, también eh, los bloques magnéticos, la, 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 la descripción, ¿no? En los, en los vídeos es decir, por ejemplo, estamos trabajando mucho el director general está trabajando mucho y, y yo siempre voy a ser su apoyo en el tema de una gabalgata de reyes. Queremos que sea la completamente accesible, pero no solo, como bien has dicho, además, muy importante lo que acabas de decir, no solo es que sea accesible, sino que lo pongamos en, se ponga en las redes sociales que sea accesible. Porque yo, el año pasado, una de las cosas que tuve con, con, con los concejales, no a veces tengo, tengo esa facilidad de poder hablar con ellos, otras veces no, pero... Eh, si tú haces una cabalgata y tú no lo pones en, en las redes sociales, ni en la web, ni nada, ¿cómo una persona con discapacidad va a saber que puede acceder a un espacio reservado? A lo mejor yo no voy a la cabalgata porque me planteo, bueno, es que a lo mejor no voy a poder ni entrar, pero si yo ya sé que tengo esta zona... Y está y completamente accesible. O incluso personas con hijos pequeños con autismo que dices ¿dónde van? Eh, mi hijo se va a agobiar, se va a poner nervioso, si ya se da cuenta que a lo mejor hay pictogramas que se le pueden eh, eh, anticipar, eh, o lectura fácil, o una, una persona con, con discapacidad auditiva, como nuestro director general, director general es una persona, es Javier Copovi, con discapacidad auditiva, con lo cual pues, es mucho más fácil que entienda todas estas cosas. Entonces es importantísimo que se haga la accesibilidad y, por supuesto, que se evidencie, que se dé en las redes sociales y que llegue al colectivo de personas con discapacidad. Eso es básico. Como bien has dicho, aclaración, los informes desde el, el, el Consejo Municipal nos han reunido desde el mes de marzo, el 23 de marzo, porque fue a partir de ahí ya era cuando se resolvió lo que es el Ayuntamiento. Entonces, claro, hasta que después no ha habido una concejala, que es, la, que es la, por así decirlo, la presidenta del Consejo Municipal, el vicepresidente es el presidente del CERMI entonces no hay informes sí que hay cuando eh, el año pasado eh, yo presenté una, un pequeño power de, la, de todo lo que había sido mi trabajo sí que se colgó en, en la web los informes, pues bueno, eso lo comentaremos, lo hablaré con el director, porque a veces sí que es verdad que a lo mejor hay asuntos privados que no pueden… Sí, sí eh, por protección de datos. Por protección de datos, sea. exacto. Por ejemplo, yo sí que hago un, un Excel con todos, los, eh, con todos los correos, sí que es un trabajo. Yo siempre pido personal, porque yo, claro. primero, soy un cargo altruista voluntaria, pero es, eh, como podéis comprender, si yo recibo una persona y estoy atendiendo al público, no puedo… Eh, escribirlo, tengo que pasarlo, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre eh, ahora estamos viendo a ver si me ponen personal. Se ha demostrado, no solo eso, llamadas de teléfono. Luego, Medio Valencia tiene, como bien dices, como pertenezco a varios colectivos, tienen mi número de teléfono. Claro. Con lo cual, el WhatsApp mío, diariamente, os puedo decir, viniendo me ha llamado una madre de, la, de X frágil. Claro. Es decir, es diariamente, es raro que a mí, da igual que sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, que festivo, que navidades. Pero también os digo que es. Eh, como bien has dicho, eh, tengo que decir que el enriquecimiento y el valor per o sea, eh, personal que yo tengo de todo lo que aprendo de todo el colectivo claro. es inmenso. Claro. Y tengo que agradecer tanto a la concejala que estaba anteriormente, Isabel vice Lozano, que a mí me abrió las puertas, me, como tú bien has dicho, me pusieron un despacho en Tabacalera, que ahí está. Ahora el director general está al lado, con lo cual vamos a trabajar siempre trabajando en equipo y en red con todo el colectivo. Y tengo que decir que la alcaldesa, tanto como la concejal, la alcaldesa María José Catalá, como Marta Torrado, la, de la que dependo yo ahora, eh, hasta que se organice todo el tema de la dirección general, eh, han, eh, me han valorado muchísimo mi trabajo públicamente muy y bien. yo lo agradezco mucho. Es decir, que estoy muy bien valorada muy bien. y por el colectivo, que es de agradecer. pero es un trabajo muy muy grande. Yo eh, me agrada mucho un titular de un diario, Levante en concret, que te van a entrevistar cuando te van a una frase que te había entre no sé si... Digo, en el siglo 21 no pueden permitir que ni es persones personas que no puguen baixar al carrer, ¿no? Eh, es El reglament de que me están mirant, eh, que te afecta, Eh, és molt curiós perquè diu que pots rebre queixes però queixes que, a més, poden ser orals, perquè, clar, sí que posa la condició que, que no pot ser anònim, però eh, un reglament que... Eh, Què tipus de queixes t'apleguen? Perquè, clar, tens una xarxa molt interessant, que són les pròpies entitats que estan en el Consell eh, de Sectorial de, de Persones amb Discapacitat, també te coneixen i, per tant, t'apleguen. Què tipus de queixa és la més habitual per banda de la ciutadania? La més habitual és l'accessibilitat. el tema de accesibilidad tanto tanto accesibilidad física como he dicho de barreras arquitectónicas como accesibilidad en cualquier eh, problema por ejemplo el tema auditivo eh, visual es decir casi siempre tema temas de por ejemplo de obras de ascensores por eso eso bueno eso fue al principio pero pero es verdad que he tenido muchas quejas sobre, eh, sobre accesibilidad y el ayuntamiento algún o tú puedes tener algún survey que asesore a las comunidades de propietarios para la sí, accesibilidad de, de, hecho, de hecho bueno no se sé si lo he hecho yo es que me, incluso a, a raíz eh, al final lo que digo es un trabajo en colaboración y en equipo y en red. Entonces yo he trabajado con las entidades, por ejemplo, he trabajado con Cocenfe, el tema este de la, de los de, las, de los ascensores de eh, porque había un problema con eh, sí, la, la, sí eh, lo que, la cota cero. Exacto, la cota cero. Entonces, eh, bueno, pues me estuve reuniendo con entonces con la que era secretaria con la, con la directora territorial de, de industria. Es decir, que yo, aunque es tema ayuntamiento, eh, yo, por ejemplo, ahora tengo una queja además una, de, una, de, una, de una señora que ha salido de una compañera, mejor dicho, una compañera, porque o sea, compañera y amiga de una de una de una, de una asociación eh, de, de discapacidad de síndrome de polio pues de, de, por unas negligencias que ella considera sanitarias y yo estuve el otro día me fui a la presente de la consellería hablando con la, con la subdirectora territorial de, 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 de consellería de el de, tema de, de es decir que al final eh, cualquier queja que llega yo lo que hago es intentar tramitar de, desde mi, mm, mi sitio vale. eh, tanto a consellería por ejemplo he tenido temas de dependencia he tenido temas problemas de empleo eh, problemas pues hasta por ejemplo de unas entradas eh, de unas entradas eh, que no le querían cambiar una persona que en la época de la pandemia eh, ella le dio un ictus y no querían cambiárselo ¿no? pues presionando a la empresa al final conseguirse las cambiaran eh, cosas como por ejemplo a un niño con una enfermedad rara cosa eh, también es verdad que yo soy una persona con discapacidad con lo cual cuando alguien me llama por teléfono y me dice no sabrás lo que es una enfermedad rara verdad <laughs> y digo bueno pues mira sí entonces claro la gente me dice una frase que a mí me gusta mucho y es qué suerte no tengo que explicar nada muy bien. Porque, claro, yo eh, escucho y lo vivo en primera persona doblemente, con lo cual, pues para mí, por ejemplo, conseguir que, gracias a mi, a mi intervención, un niño que tiene una enfermedad degenerativa le, le, le querían quitar la rehabilitación y se la siguieran dando, para mí, eso no, no, no hay palabras para describirlo. Vale. O, por ejemplo, a un señor antes del verano le habían eh, paralizado la pensión no contributiva, también tiene una enfermedad rara. Eh, con un problema de empleo porque al final las enfermedades raras tienen muchas patologías claro. bueno aprovecho eh, aprovecho vale. para decir que el día 30 os esperamos a todos en la carrera de San Silvestre que este año es para la investigación de las enfermedades raras vale. del Instituto La Fe que es lo promociona mi, mi querida amiga eh, Noa Aigón y eh, os esperamos porque cada euro que, 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 que compréis de dorsal podáis ir o no es una ayuda para, para, para muchas personas para todas las enfermedades no solo erradas y si no podéis, pues también hay en la web eh, colabora en la web de, 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 de Instituto de la Fe con el dorsal cero. Aprovecho porque eso es importante. Pues este señor con la pensión no contributiva no tenía para comer. Entonces me dijo, mira a ver qué puedes hacer si pueden reactivármela. La, 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 el problema de la administración que ya has claro. dicho también es a veces la lentitud, claro. la burocracia. Eso también he tenido quejas sobre eso y entonces intento presionar. Pues este señor, antes de irme de vacaciones, tuve una suerte de que le reactivaran la pensión no contributiva y le pagaran los, los atrasos. Pequeñas cosas que ayuden. Pues ajuden. mos quedem sense temps, però estem la sort que tenim eh, tindre una defensora de les persones amb discapacitat com tu, que estàs ahir lluitant. I, eh, bueno, te, te llancem també per a PowerPoint o esa memòria que tinguis, mos envies un enllaç per a poder posar en, quan fem el resum de, de l'entrevista i recordar coses per si, a cas, no és la informació adequada, tu mos dius. Eh, L'horari d'atenció i el lloc és a l'Amadeu de Saboya 11, en l'edifici Tabacalera, en la segona planta, el Pati B, i dimecres i divendres de 11 a una i mitja, eh, amb cita prèvia. I el contacte, re, direm el telèfon, 96-208-5229, 96-208-5229. I un correu electrònic que és defendiscap, Defendiscap.valencia.puntes. ¿Es correcto todo? Todo es correcto. <risa> <risa> Muy bien, pero, pues. Pero, pero yo di siempre digo que mejor si para contactar conmigo, no, no, por ah. correo electrónico por un motivo. Porque claro. si yo estoy en una reunión, como no tengo secretaria ni secretario ni no, andante. Hoy, hoy, hoy estás en horario de atención y estás aquí. No, hoy, me había, hoy me había cogido el día. Eh, este, esta semana me la había cogido de vacaciones porque está mi hijo de vacaciones y mi marido vale. está trabajando. Entonces, esta semana yo no iba, no iba a ir. Pero bueno, he venido aquí, con lo cual también es importantísimo que se vea que se vea primero que además el ayuntamiento está haciendo también ahora van a ce, se está haciendo se va a hacer una accesibilidad de 360 grados se va a comenzar ya este año va, va, hay una dotación económica importante para la dirección general y el tema de accesibilidad es básico para que la persona pueda yo si no me llegan a ayudar ahora no puedo subir y, y lo que decías no solo la accesibilidad vista desde las desde la desde, la, desde la, una rampa ni barreras arquitectónicas la accesibilidad es mucho más Sí, con la mi, cognitiva es, es fundamental. Eh, eh, también, con ¿no? la cognitiva, con la auditiva, con la discapacidad claro. visual. Es decir, la accesibilidad universal es bueno para toda la sociedad y tenemos que luchar todos para que se consiga. No podemos permitir que en un edificio que yo tenga que subir eh, no pueda hacerlo sola, porque ya me siento diferente y como eso le pasa a mi hijo cuando no comprende, eh, cuando no va a un sitio que no haya un pictograma. Y esos pictogramas ayudan a todas las personas. Claro, claro. Pues moltíssimes gràcies, Teresa, i un gran esforç per vindre. Eh, I, bueno, pues... Eh, crec que ha sigut molt interessant per a tot el món eh, escoltar i conèixer i ser, la teua existència i bueno, continuarem treballant i qualsevol qüestió pues, eh, tornarem a entrevistar-te a tu i inclús eh, eh tenim pendent i és fràgil al síndrome perquè és una associació també molt activa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per dar visibilitat a aquesta figura i y... Y por, vale. a, por, por, por por eso, por, 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 por llamarme y estar aquí hoy. Vale, Muchas gracias.